entrevista. Dos. Tenemos muy buenas entrevistas. Y el Día del Amor. Y además, ¿cómo sobrevivir al amor en tiempos de tecnología? Porque miren, ya encontrar el amor por aplicaciones y todo, pues más fácil. Pero sobrevivir a él. No es fácil. Así que... ¿O ustedes qué dicen? Bueno, vamos a invitarlos a que también nos vayan diciendo qué es lo que piensan. Y nosotros aquí empezamos a abrir la discusión. Todo esto y más en Wikileaks. Comenzamos. ¡Cácaro! De verdad, es un gusto que nos acompañen. Ya lo saben quienes nos están siguiendo en vivo a través de la señal de Facebook en 8:30. Señal como si fuera... Y también YouTube. Para vía satélite. Y también aquellos que están escuchándonos YouTube. A través de Spotify, iTunes, etcétera. De verdad, iVox. Un saludo y gracias nuevamente por escuchar. Por ese preciado tiempo para descargar también. Utilizaron sus megas. Exactamente. Me da mucho gusto. Es correcto. Me siento así como importante. Sí, totalmente. Bueno, el día de hoy tenemos mucha información, una semana bastante movida en temas de tecnología y pues nos arrancamos, señor. Pues sí, Campos. Para empezar, pues bueno, el día de ayer se presentaron en México nuevos dispositivos plegables. La empresa, pues sabemos quién es, Samsung, que presentó su nuevo teléfono. ¿Tú lo viste? Así es, pues no lo presentaron en México, lo presentaron más bien en San Francisco. Y aquí en México hicieron pues una... Dijeron que van a estar disponibles algunos ya a partir de, o sea, en la próxima semana. De hecho, la preventa, según tengo entendido, ya se ha agotado. ¿Cómo crees? ¿Y eso le estaban diciendo? ¿Tú crees? Pero bueno, el punto es que se presentaron tres miembros de la familia S20, o sea, se saltaron del S10 al S20 y lanzaron el Flip. El Galaxy Flip, que es, a final de cuentas, pues me recordó al que lanzó Motorola a principios de año. Ay, no, ¿tú crees que se parece? No se lo copiaron. Ellos lo inventaron desde hace mucho. ¿Crees? Obviamente que no. Entonces, no. La verdad es que lo que destaca aquí en realidad es el Galaxy S20 Ultra, que es el dispositivo de mayor tamaño, pero que al mismo tiempo tiene características que no lo habíamos visto ni siquiera en equipos Huawei. No, pues la cámara tan solo. La cámara que tiene un zoom de 100x. 8 para ser exactos. Sí. 108 para ser exactos. Exacto. Y que ellos se la sacan diciendo que eso sí son... megapíxeles reales, no como Huawei que utiliza la inteligencia artificial para darte más amplitud. ¿Tú crees? No creo porque la óptica de los teléfonos y el telefoto no te lo va a dar. Pero... Yo no creo, o sea, a ver, no es como que quisiera poner en duda, pero igual te lo quieren vender así, sin embargo... Quizás es otro tipo de tecnología, no la misma de Huawei, pero es otra la que permite este tipo de alcance. Lo interesante también es que son... Y es el precio también. Ay, el precio ya ni para decirlo porque me... 32,000 pesos, casi tirando los 35 más o menos. Sí. O sea, está entre 32,000 y 35,000 pesos. Y lo malo es que no dijeron ni una promoción, ¿no? Sí. No, nada más lo de los Galaxy Buds, que son los nuevos audífonos, pero también pues, de la empresa esta coreana. Pero pues no, ese te lo están dando ya todos los teléfonos. Pues siempre te los dan. De hecho, yo no entiendo a la gente que los compra, porque te los dan en todos los teléfonos. Pero pues es que pues exactamente, viene ya como un paquete, por eso te digo, ya ni siquiera podemos decir que es una promoción, porque ya Huawei, pues sí, todos te los dan. Todos te los dan. Sí, entonces, sí. Así como que digas, uy, qué bárbaro que pues, me gastó eso y me ahorro eso. No, pues tampoco. Sí, hubo alguien que me acuerdo cuando regalaban también el visor de realidad virtual. Que fue un fiasco. Me acuerdo que me decía una amiga, oye, te lo vendo. Y yo, ¿qué? Pues, ¿cómo? ¿Para qué lo quiero? Pues sí. Pero bueno, vamos con más información. Información. Pues bueno, el día de hoy pues tuve la oportunidad de estar en el Autódromo Hermano Rodríguez conociendo automóviles eléctricos de carrera. Se presenta en México el día 15 la Fórmula E. Eso. Así que. ¿Qué te encontraste? Mira, mi querido Diego nos va a mostrar ahí unos videitos para quien nos está viendo en Facebook. Conocimos los automóviles de Mahindra, que también es una empresa de tecnología. Pues como puedes ver, ahí se ve el automóvil. Todo completamente eléctrico. Todo completamente ¿Qué sonido encontrabas? Pues es que no hay sonido casi. Es uno parecido al de la Fórmula 1, pero más suavecito. Pero ahorita vamos a ver. Y eso es porque se lo pusieron. Se lo pusieron. O sea, casi es automático. Ajá. No hay sonido. Y chécate el auto. Para quien no nos veis, estamos viendo el automóvil. Ahorita, en este momento, voy a ver un poquito el motor, lo que se podía ver. Pero realmente no, o sea, el motor es eléctrico, como te digo,
Y lo interesante es que a pesar de que son automóviles eléctricos, alcanzan una velocidad de hasta 250 kilómetros por hora en este autódromo Hermano Rodríguez. Y como le quitaron la chicana, esperan poder alcanzar hasta 280 kilómetros por hora. Y lo importante es que no solamente es ecológico por el motor de los coches, sino que también hicieron una alianza con DHL, que DHL dice, bueno, te voy a transportar todo en tren o en barco para reducir la huella de carbón. Y exacto, porque si al final el mensaje era reducir la huella y te los traías en avión, pues ¿qué tal la contaminación? Ajá, y por eso ubican las carreras en el mismo continente cercano para poderlo enviar por tren. Entonces, pues así como ves, esto es el cochecito de Mahindra. Y bueno, ahí sobre todo lo importante es que dejan a todos los las escuderías y fabricantes seguir innovando en cuanto a su motor y demás, con ciertas características. De hecho, estaba diciendo que son los autos con el certamen con mayor número de escuderías. Tienen 12 y igual número de fabricantes. Sí, porque va para allá. Sí, de hecho me comentaban hace rato un amigo, y no precisamente en el evento, que este es el futuro de las carreras. Sí, sí, sí. O sea, pues ya. Bueno, las seguimos. ¿Cómo van a ser vintage? ¿Qué más tenemos? Híjole. ¡Se cancela el World Motorbike Congress versión 2020! Se les cayó el evento, y por culpa del coronavirus. Claro, aquello iba a estar lleno de chinos y muchos procedentes de regiones cercanas a Wuhan, porque Wuhan no necesariamente es la zona donde se produce la mayor cantidad de teléfonos. Sin embargo, sí existen fábricas, armadoras, de componentes, o sea, etcétera, que es la feria de telefonía móvil más grande del mundo, que se realiza cada año en Barcelona. Es impresionante cómo A 10 días de iniciar, o sea, y estuve checando, y todavía a partir del día de hoy, había lugares en los hoteles, había habitaciones. Cuando a esas fechas ya estaba muerto. Exacto, también va a ser un duro golpe para la ciudad, porque siempre pues las tarifas de hoteles se incrementan. Digo, yo las veces que he ido sí ha sido complicado encontrar un hotel, aunque sea sencillito y todo, pero pues sí. Así es, y se canceló porque empezaron primero con... Empezó la primera, fue ZTE y LG. Después empezamos con Huawei, Amazon, se unió Facebook, se unió Cisco, y así de repente, paz. En caída libre. En caída libre, hasta que dijeron hoy GSM 5, dijo, ¿saben qué, mis niños? Se cancela porque pues no va a haber. Sí, por el miedo que existe por el tema del coronavirus, y que iba a estar evidentemente lleno de chinos. Se quedan en el tintero temas de 5G, de hiperconectividad, al mismo tiempo vamos a ver automóviles inteligentes, y al mismo tiempo seguramente lo van a retrasar, no creo que lo cancelen hasta el próximo año, seguramente van a hacer alguna edición por ahí de junio, etcétera. Pues es que y esto te lo cuento porque no te sé qué empresa, pero había eventos hasta en marzo, mayo, abril. Bueno, y mi contacto en esa empresa me dijo que también ya habían cancelado. Sí, sí, sí. O sea, que de plano no lo ven de aquí a más de medio año. Sí, sí, sí. O sea, si por eso, ajá. Sí, 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 totalmente. O sea, casi se te va a embalmar con el próximo año. Yo creo que pero al final como actividades comerciales que sí se tienen que realizar. Esas que yo creo que van a ser una versión pequeña del mobile, más como de negocios. Para por ahí de junio, de julio, agosto. Hannover, ¿crees que sobreviva? Ya lo verán. Pues quién sabe. Pues bueno, aquí mi señor también, Wiki, yo hablamos la semana pasada de internet. Así es, les queremos recordar que por favor entren. Apoyen a través del hashtag internet. Salvemos internet. Por favor, comenten, por favor, porque si no, realmente la libertad de seguir viéndonos a nosotros, o lo que le interese, o escuchar tu música en el streaming, ya te va a costar. O sea, y eso no nos conviene a nadie. Y eso, hasta te apuesto que los mismos carriles están en contra de ello. Así es, todo este tema de la legislación en contra de la neutralidad de la red sigue siendo muy importante, y los queremos invitar encarecidamente a que entren a la página salvemosinternet.mx y ahí le pueden dejar su comentario al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que ustedes levanten la voz y digan, señores, nosotros queremos que se mantenga la neutralidad de la red. Súper breve, ¿qué es eso? Que digamos que si le quitáramos todo este piso parejo de neutralidad en internet,
que proveen los carriers, las empresas de telefonía, etcétera. Ellos, imagínense que le podrían decir, ay, a ver tú Netflix, ¿quiénes están aquí con buena velocidad en mi... Y le dan ganas de bajárselo. Pues mira, échame una lanita. ¿Y se lo baja? Y si no, te lo va a bajar. Uh-huh. La velocidad, la gente se va a enojar contigo. Uh-huh. Entonces, ¿Y se te van a ir los suscriptores? A ti, a ver, a ti. Así que a mira, ti, internet te... azul, internet rojo, internet de colores, ¿va a ser lo mismo? Aquí te dejo un papelito, ahí viene el precio. Uh-huh. Pues, entonces quieren hacer su negocio más jugoso. Uh-huh. Y la idea pues es que a través de la neutralidad esta práctica no se puede realizar y que no es nada buena para los comercios. Y bueno, el señor Wiki Chava y un servidor nos fuimos la semana pasada conocer una aplicación. Escuchen bien, y más si están en temas de marketing. Uh-huh. No se despeguen. Se llama Adjust, la empresa, la aplicación, pero está muy enfocada precisamente a marqueteros. Pues vamos para darles así un intro. Si te dedicas a hacer campañas en línea, esto te va a ayudar a que tu dinero, lo que estás invirtiendo en campañas de pago por clic o por lo que sea, realmente funcione y dejes hasta los fraudes. Y sabes qué, mijo, si me hiciste fraude, puedo romper contigo el contrato, ya no te vuelvo a contratar o... Sí, porque si desconocen un poquito qué tanto le alcance el influencer que por ahí utilizaron, que la campaña... Que no se pone a manejar de ex o bots, Sí. O luego hay páginas que ponen tu publicidad o ciertas aplicaciones y hay robots literal que están consumiendo toda la pauta que haces. Bueno, uh-huh. Yo lo conozco bastante bien, me tocó ver bastante bien eso. Toda esa información la tenemos en una entrevista que realizamos en esta presentación. Señor Diego, por favor. Córrala, por favor. Adelante con las imágenes. Diego. El día de hoy me encuentro con Abril y con Arturo, de parte del equipo de Adjust en Latinoamérica, que están abriendo oficina. Cuéntame un poco más de esto. Sí, nuestra fiesta de inauguración es hoy. Ajá. Nos emociona muchísimo ser la oficina número 16. Somos una empresa global. Uh-huh. Y bueno, México era el siguiente paso, ya teníamos oficinas en Brasil, pero México realmente nos va el acceso a Colombia, Panamá, y vamos a llegar a Argentina, Chile, y hoy celebramos que estamos abriendo oficinas aquí en México. Ahora, ¿cuál va a ser el principal diferenciador de esta llegada aquí a México? Bueno, tenemos muchísimos. Primero es el equipo local, ¿cierto? Entonces, en caso de emergencia, siempre vamos a estar aquí, podemos ir por un café y esto cambia todo, ¿no? El poder tener contacto con el cliente. Pero bueno, técnicamente también tenemos muchos puntos específicos que si necesitan un poco más de información nos pueden contactar. Uh-huh. Ahorita no lo puedo mencionar, ¿o quieres que lo mencione? ¿Sí? Aunque bueno, somos líder de medición móvil, uh-huh. Pero por ejemplo podemos hacer prevención de fraude. Uh-huh. Esto es súper importante para asegurar que tu data no está contaminada, que todo tu dinero está protegido exactamente, y también hacemos protección de data. Uh-huh. Entonces esto sí es muy importante para todo tipo de clientes, pero bueno, en fintech, en e-commerce es bastante relevante. Ahora, con esta llegada también al mercado mexicano, pues abre también no nada más llegar a otro tipo de mercados, pero también en Latinoamérica, pero también ya hay muchos mexicanos que están con sus aplicaciones, que están realizando ventas, etcétera. Aquí, ¿cuáles son los principales beneficios? Yo llego y pido sus servicios, ¿y qué me van a ofrecer? Bueno, nosotros venimos acá a México y a Latinoamérica, primero porque creemos que estamos en un momento súper interesante en la industria. Como bien mencionas, hay un montón de aplicaciones lanzándose y saliendo cada día. Y Adjust llega a ser un catalizador de crecimiento que le va a dar las herramientas a todos los mobile marketers para que utilicen toda su data, toda la data que ya están generando a su favor para poder tomar decisiones de marketing muchísimo más inteligente. Y con esta llegada a México, ¿ustedes cuáles ven como las principales tendencias en cuanto a publicidad se refiere, que ustedes están trabajando más? Uy. Si hay alguna diferencia con otros países también.
Sí, muchísima. Aquí en México creo que es mucho el comportamiento de usuario. Uh-huh. O sea, los millennials sí están pidiendo otro tipo de servicio, por ejemplo, en fintech, ¿no? Uh-huh. O sea, si baja la aplicación, tienen control sobre su dinero. Entonces, ese tipo de facilitador, uh-huh. Estoy contestando sí, sí, tu sí. pregunta, sí, sí, sí. Este tipo de comportamiento, pues obviamente hace que la industria pues avance más. Entonces, uh-huh. nosotros a todos creemos que el usuario está pidiendo, está exigiendo, y obviamente por eso es que hay tantas fintech, o sea, de 2018 uh-huh. al 2020 es impresionante, yeah. incluso el país también ha avanzado en cómo apoyar este tipo de iniciativas en fintech. Fintech, por mencionar una. O sea, también lo vemos en e-commerce, en donde es mucho más sencillo comprar en la aplicación, donde uh-huh. sabes que este usuario te va a costar un poco menos que en años anteriores. Entonces, sí hay una evolución en la industria, no solo en lo digital, en la publicidad, pero también en el comportamiento y en uh-huh. todo lo que se puede avanzar en A mí sí, hay algo que me emociona uh-huh. mucho, y es que algo que vemos y algo que muchas veces no creerías es lo pequeños que son los equipos de marketing, ¿no? Luego hacen un montón de cosas y son 5 o 10 personas sí. detrás de toda esta estrategia, y una de las tendencias que vemos que viene es la automatización, sí. ¿no? Poder automatizar un montón de decisiones y de procesos le va a dar superpoderes a estos equipos que los va a poder llevar al siguiente nivel. Y por último, ellos dirían que también es para empresas bastante consolidadas o también para startups o quienes están iniciando. Híjole, para todo. Tenemos clientes como Mercado Libre, Privalia, Cabify, o sea, enormes. Pero también tenemos clientes que están empezando y quieren probar. Pero lo más importante es que son empresas que quieren saber la información, quieren tener los datos y tomar decisiones informadas, saber en dónde estás invirtiendo tu dinero y cuál es tu retorno de inversión. Entonces, para cualquier persona que está interesada en controlar su marketing y su uh-huh. presupuesto, Adjust es la solución. Pues ahí está. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo para esta entrevista, y estaremos dando de cerca, estaremos siguiendo qué es lo que están haciendo también aquí en México. De verdad, qué gusto. Y nosotros a ti, continuamos con más en Wikilinks. Gracias, chicos. Gracias. Pues seguiremos la pista de estos chicos de Adjust. Sí. Y si ustedes tienen alguna campaña o si tienen alguna aplicación, se pueden acercar con nosotros, y estamos buscando a alguno de ustedes para hacer una prueba extendida de Adjust. Así es. Y sobre todo para que nos digan a ver cuánto funcionó, cómo te funcionó la data, cuánto ahorraste, si realmente tus impactos que buscabas lo lograste. Sobre todo, al entrar a la landing page, si generaste algún lead para hacer el negocio, para generar ingreso uh-huh. en el caso de las fintech. Exacto. ¿Cuántos clientes llegaste y cuánta cartera vencida te ahorraste? Ve nada más. Mira, qué bueno. Y pues bien, tenemos, ya se acerca el día de la amor y la amistad. ¿Qué vas a hacer? Pues cochar, ¿no? Pues sí, pero aparte antes. Salir a jugar, hacer algo. Comer. No, fíjate que yo no hago nada. Pues si no te fuiste a conocer ahí un evento, un lugarcito que puede ser bueno para empezar si eres muy geek. Bueno, eso sí lo podemos hacer. Estuve el día de ayer en zona 177, si nos escuchan desde Arboledas o por esta zona, a Lomas Verdes, más al norte de la ciudad, Lomas Verdes, etcétera, les va a encantar. Y si son geek, les va a fascinar. Y si no son tan geek, pero les gustan los uh-huh. videojuegos, etcétera, porque es un lugar que tiene 8 estaciones de realidad virtual. ¿Qué juegas ahí? ¿Hay zombies, matanzas y demás? Pues hay de todo. Yo estuve jugando ahí un par de, o sea, es realidad, te pones, pero no es nada más el visor, pero te pones también los controles que van en las manos, ojo, o sea, no es nada más la ahí pistolita, nos más el visor, no, ese es para que le pongas ahí la pistolita, etcétera. Tiene un simulador para que se avienten también a un tanque de guerra, carreras, etcétera. Tiene también otro piso. Son dos. Son tres. Órale. Ahí está, va bueno. Tienen otro piso donde tienen, fíjese, Atari. Ah, pues que apenas te dije que lo quería. Tienen más cosas. ¿Y qué creen? ¿Qué? Entonces, pues hay una entrevista. Ah, pues sí. A ver.
Ajá. ¡Corre la DJ! Con personal de Zona 177 para que nos expliquen un poquito más. Sí, venga. Indoor es líder de tecnología aquí de Zona 177. Oye, tecnología que si se descompone la tarea y tú lo reparas. Sí, sí, sí. Sí, es darle mantenimiento, mantener actualizado todo. Y pues capacitar a la gente también para que sepa usar las cosas aquí adentro. Oye, ¿y qué tipo de equipos tienen ustedes? Pues manejamos en este salón, que es el Arcade Retro, tenemos consolas vintage, que es como el Atari, el NES, tenemos también el Xbox 360, Xbox One. Y en la parte de abajo manejamos lo que es la realidad virtual, manejamos visores de realidad virtual. ¿Cuántas estaciones tienen y qué tipo de juegos también se pueden encontrar ahí? Manejamos 8 tipos de estaciones de realidad virtual, tenemos juegos desde simuladores de trabajo, rítmicos, tenemos algunos de armas y tenemos también, bueno, nuestra atracción principal, por así decirlo, que es el simulador, que también se maneja con el visor de realidad virtual. Sí, porque el simulador es tal cual como que todo el set, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Tenemos simuladores de coches, ajá, de aviones y de montañas rusas. Ah, ¿y con el VR o sin el VR? Con el VR, sí, ah, sí. Ah, ¿también? Sí. Uh-huh. Ah, genial eso. Oye, y de aquí pues también el concepto es también comida, ¿no? ¿Cuál, qué es como el que más recomiendan? Pues la verdad es que nos han aplaudido mucho la gente que ha venido en estos 11 meses ya casi que llevamos abiertos. Las alitas, que no manejamos muchos sabores, pero sí son muy buenas, la verdad. Tenemos también las hamburguesas, que son muy ricas. Tenemos la especial y la hamburguesa 177, que bueno, ya es un monstruo. Y porque son muchos ingredientes. Muy es muy grande, ah, sí, es muy grande. De hecho, lleva un palillo en medio para que no se caiga. Bien, nada más. Y tenemos, bueno, nuestro producto estrella es el Kurtush. ¿Y ese qué es? Es como un sándwich, es un pan circular y adentro lleva proteínas, algunos vegetales y está muy rico, la verdad. Ah, mira, ese casi no se consigue en muchos lados. Oye, y para finalizar, ¿cuál es la dirección y cuáles son, no sé, los horarios o las mejores fechas para venir? Pues mira, los viernes y los sábados cerramos hasta las 10, abrimos todos los días desde las 12 del día y estamos aquí en Avenida de los Jinetes, número 177, en Arboledas. Ah, mira, ¿alguna página de internet? Tenemos la página, es Zona 177, nos pueden buscar también en Facebook, en Instagram, como Zona 177. Perfecto, pues ya está, nosotros continuamos con muchísimo más de Wikilinks, muchas gracias. Gracias. Y así quiero... es, Calzada de los Jinetes, número 177, atrás, en Arboledas. Atrás de lo que era la Comercial Mexicana, que era de Soriana. Más o menos por aquel lado, sí, sí, sí. Así es. Totalmente. Así es. Y y nada más que sí, hay que precisar, abren de martes a domingo. Los lunes descansan. Exacto, viernes y sábado cierran a las 10, los lunes descansan. Ah, perfecto. Y tienen su página www.zona177.mx. Pues hay que ir, ese plan para lo, para el para día sí, del amor. Pues tienen paquetes, digan que van de mi parte, de parte de Wikichava, porque tienen paquetes con que ya incluye la comida y ciertos juegos, etcétera. Tienen escape rooms y tienen además Laser Tag, que es como este que les decíamos, gotcha, pero de la. Oye, Wiki, pues hablando de eso precisamente de los planes del Día del Amor y la Amistad, pues ya estamos al 14 casi. ¿Y cómo, ¿eso cómo ha sobrevivido a la internet, a la tecnología? ¿Cómo han afectado a nuestras nuestras relaciones interpersonales? Híjole. Señor Diego, usted que está en los controles, ¿usted ha encontrado el amor por internet? Que el amor no, pero otras cosas sí. Ah, la diversión. Chamaco, no mis oídos. No. Por si, es que apenas nos llegó un estudio de parte de Ernesto Piedra. Sí, de Ernesto Piedra de CIU. Pues bueno, pues el señor se dedica a hacer estudios de eso y yo participé en la encuesta, de hecho. Fui de los que participó. ¿Y qué encontraste? ¿Qué pues encontramos en la encuesta? En México, tenemos 85.2 millones de internautas. De esos, 84.3 millones tenemos redes sociales. Pero de esos, 37.8 millones de usuarios han encontrado pareja en las redes sociales. Sí, sí. Sí, lo creo. Pero eso es lo bonito. ¿Y los otros porque ya tenían, si no, que? Ah, no, pero ahí te va. Ahí te va. Hay gente que es infiel. Eso es un hecho. Sí, sí, sí. O sea, con o sin internet hay infieles. El internet no inventó los infieles. Sí, mira, por ejemplo, de hecho hasta los celos. Porque, por ejemplo, el 51% de los mexicanos admitió que revisó sin consentimiento el smartphone, la tablet, lo que sea, de su pareja. 51.2%. ¿Y eso qué significa? Pues que somos celosos, ¿no? Pero es que de esos,
el Sancho está cañón. Porque más de la mitad, 57.7, encontró algo extraño o incómodo o que lo hizo sentir mal. Claro, totalmente. O sea, se hace cuenta que de repente ves, pues es que no falta el clásico, que de repente vea y, ay, pues terminé con mi novia o ya ando con otra y quiero buscar cómo está. Pero no nada más es eso, luego les parece incómodo que o les parece malo que por ahí alguien te dejó un comentario. Y que tú le diste like. No, bueno, eso ya es el drama total. Pero es que eso a ver, es que eso no tiene que ver tanto con la internet, sino creo que es de lo general, ¿no? Hay gente que... No, por eso, o sea, no es nada. O sea, el internet lo único que te genera, la era digital, es un registro. Uh-huh. A ver, supongamos, de repente encuentras a tu amigo o tu amiga de la secundaria en redes. Y dices, bueno, vamos a platicar, nos tomamos un café. Que no, eso no incluye... que no incluye Sancho, no incluye donde, nada. Así le pasó a Diego, que llevó a su compañerita ahí de la... Sí, no, eso no incluye eso. Ajá. O sea, pero eso también es parte del ámbito humano. Y eso se vino a reproducir con las redes sociales y con la internet. Claro, claro. Ahora, también empezó hace cuánto, ¿te acuerdas? Cuando existía Latin Chat y demás, y sí, que, sí, que había estas salas así de... Por eso el tema no es tanto, o sea, fíjate que en esos días me llega mucho como las aplicaciones para ligar, las aplicaciones, cómo ligar en internet, etcétera. Yo creo que ya estamos en un nivel de que no es nada más ligar, si ya tienen pareja, si ya mantenerla. Tienen otro amor, ¿cómo la mantienen? Uh-huh. Si están iniciando una relación, no necesariamente que ya esté consolidada, pero si están iniciando una relación, oye, pues ¿cómo le haces? Porque hay gente que está como ya a las vivas de qué otra cosa encuentra. Exacto. O sea, es que la cuestión es, a ver, actualmente todos estamos sumergidos en la red de alguna u otra manera y no necesariamente por entretenimiento, pasamos 8 horas de sentados trabajando o a veces hasta más y eso incluye estar aquí con el teléfono. Hay veces que yo soy de los que digo, híjole, qué bueno que se me acabó la batería del teléfono, qué bueno que se me olvidó porque pues voy a descansar un rato, ¿no? O hay veces que los fines de semana digo, lo dejo ahí, no quiero que suene, quiero descansar, quiero dormir. Pero eso se puede interpretar por parte de tu pareja, decir, a ver, ¿por qué no me contestabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces? O sea, y eso, y es que a pesar de que nos ha ayudado a acercarnos, también ha hecho que la pareja piense que estemos, que podemos estar pegados todo el tiempo y contestando. Sí, ya sé. Oigan, ¿y qué tal la señora que descubrió la infidelidad del marido porque encontró una actividad elevada en el Apple Watch a las 5 de la mañana, un día que ya no estaba? Un Fitbit. Fue un Fitbit. Sí, no, que estaba acá a las 5 de la mañana. Ajá, algo así. O sea, o la señora que encontró que era chofer de Uber y que fue a dejar a una persona, una chica, al condominio donde vivía y justamente dijo que iba a ir a ver a esta chica, la pasajera dijo que iba a ver a su novio. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la señora pues descubrió que era el marido, que según sabido de viaje. Fuertes declaraciones. O sea, es que realmente la tecnología sí nos puede ayudar, insisto, pero también creo que eso no cambia que la gente deje de actuar de mala manera, ¿no? Ah, que somos humanos. Ese es el pretexto de todos. Bueno, sí, somos débiles. Ajá. O sea, hay estudios que según dicen que el humano es infiel por naturaleza y que tiene que cambiar de pareja cada 5 años. Yo no lo veo así. No. Definitivamente no, pero digo también, y también la monogamia fue un invento de la religión y demás, sí. Ajá. Pero pues digo, hay quienes les gusta y quienes no, pues no estoy diciendo que así tenía que ser necesariamente, pero bueno. Híjole, pues es que es para más el tema, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Ahí estuvieron los datos, muchísimas gracias a Diego Jiménez en los controles. La próxima semana. En el máster. Celebramos aquí en Wikilinks. Así es, nosotros nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos siguieron también y que nos dejaron todos sus comentarios. Aquí con el señor Wiki Chava. Y acá el señor Adrián Campos, periodistas de tecnología. Hasta el próximo miércoles. Bye bye. Mamá, festeja mucho el 14 de febrero. Hoy día de la amistad. Te quiero. Que la pases muy bien.